Yo la recomendé a una joyera, que es la que me vende las joyas a mí, y ella le quedó debiendo muchísimo dinero. Después de estar 5 meses en España, Laura Bozzo regresó a México y estuvimos en el aeropuerto para recibirla y felicitarla, por supuesto, porque hasta desnuda salió en las pantallas de la Madre Patria. Me bañé desnuda, sí, he hecho cosas que nunca me hubiera atrevido a hacer, la verdad, y me sentí tan segura de mí misma que salí así, sin maquillaje, como me ven. Ya no me importa tanto, la verdad, salir así sin maquillaje. Digo, bueno, es mi cara. Cuando me arregle me verán mejor, me voy a hacer mis retoques en la cara de cirugía, algunas cositas. Pero creo que si hay algo que me ha dado España, es una seguridad en mí misma que había perdido. Pero no todo fue color de rosas en España, porque la señorita Laura hasta fue asaltada en un cajero automático. Había que pagar una cosa en efectivo, tuve que ir al cajero y sí, se me paró una persona muy alta atrás y obviamente lo que quería era sacarme el dinero, pero yo tengo reacciones locas. Entonces la gente allá se reía mucho, ¿no? Porque me volteé y empecé a darle gritos al hombre, desgraciado, fuera. Y con mis gritos salió gente y ahí fue que me logré... Porque allá la gente es muy solidaria. En Madrid no es que te dejan tirada si te ven mal, no. Ahí la gente va y te ayuda. Teníamos que preguntarle si es cierto o no que había acusado a Belinda. A ver, yo no he acusado a Belinda. Se hizo un chismazo. Yo la recomendé a una joyera, que es la que me vende las joyas a mí, y ella le quedó debiendo muchísimo dinero. Frente a eso yo había firmado un aval. Y frente a ese aval me estaban cobrando a mí. Y yo lo único que quise fue que, por el amor de Dios, se pagara esa deuda. Eso es todo. ¿Y sabes si ya se pagó? No se pagó. Por último, para no cambiar lo de siempre, nuestra amiga opina claro y directo en el caso de Yailin, su madre, y hasta habló de Anuel. Mira, yo fui muy clara. A mí Yailin me produce una ternura... Porque es una niña que ha sido prácticamente abandonada de niña. Prácticamente no, ha sido abandonada. Y que venga esa señora que se dice madre, porque ni la M tiene de madre, a querer por dinero, sanguijuela, a querer quitarle a la bebé. ¿Qué autoridad moral si no supo ser madre? ¿Con qué autoridad moral? Igual que el otro, el Anuel. Ahora ya es papá. Cuando nació... ¿Sabe cuánto calza? ¿Sabe qué le gusta? ¿Qué cuentos? Ni la cara le conoce. Y ahora viene a querer ser papá. Por favor, déjense de... Hay que darle un apoyo a Yailin para que salga adelante. Un apoyo a la pareja. De mí tendrá lo que quiera. La señorita Laura, por supuesto. Laura Bozzo. Opinando sobre... No, pero ella opina, de todo el mundo. Sobre el circo. Aquí está una que no quiere opinar de todo el mundo, que es Clarisa Molina. Raúl, yo respeto la vida de los demás, Raúl. ¿Verdad? Hay que simplemente informar. Ay, no. Informar, señor.